¿Quieres ponerte de pie con nosotros? Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas en mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Quiero estar contigo. A Jesús se le preguntó en una ocasión que si cuál era el primer mandamiento o en qué se resumía toda la ley, y él respondió inmediatamente y muy claramente. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si pones atención a este versículo, el común denominador es todo. Dios lo quiere absolutamente todo. Él no quiere un departamento de nuestro corazón, Él no quiere una parte de nuestra vida, Él lo quiere absolutamente todo. Él no quiere un día a la semana tampoco, o una hora en la mañana. Dios espera que le demos absolutamente todo. Y una mañana estaba
orando al Señor y le estaba diciendo precisamente eso: quiero que seas todo para mí, quiero que llenes todas mis emociones, todos mis pensamientos, mi tiempo, mi espacio. Y tomé la guitarra y empecé a escribir esta canción. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gota. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mí quiero entregarte, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Si Él es tu universo, dale ese aplauso más fuerte. ¿Sabías tú que hay una estrella que solamente las puedes ver muy temprano en la madrugada? Si te levantas en lo más oscuro de la madrugada antes de que salga el sol y buscas esta estrella, la vas a encontrar en el occidente, en el oeste, es la estrella de la mañana. Si tú nunca te levantas temprano, bueno, nunca vas a poder ver esa estrella
que sale todas las mañanas en el oeste. ¿Y sabías tú que la Biblia dice que Jesús es la estrella de la mañana? Y su palabra dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Y yo no sé tú, pero cuando yo conocí al Señor, el primer deseo que vino a mi corazón, el deseo más profundo, era estar en la presencia del Señor cada mañana. Levantarme temprano y dedicar un tiempo a estar en su presencia. Pero en aquellos días yo era adolescente y me gustaba dormir mucho. Bueno, me gusta dormir mucho todavía. ¿Cuántos hay de mi club aquí? Bueno, algunos. Aunque trato de no dormir tanto, ¿verdad? Pero en esos días mi deseo más grande era orar por las mañanas. Y me acostaba literalmente muy emocionado, muy motivado, y decía: a partir de mañana voy a ser un hombre de oración. Me voy a levantar a las 6, voy a orar por 45 minutos, y luego voy a leer la Biblia por otros 30 minutos. Y así como un entrenador anima a su boxeador antes de que suba al cuadrilátero, así yo me animaba a mí mismo: mañana voy a empezar a orar, voy a ser un hombre de oración. Y me acostaba, ponía el reloj despertador. Pero yo no sé qué es lo que le pasaba a mi pasión, porque cuando despertaba en la mañana, cuando sonaba el despertador, nada más volteaba y lo apagaba y seguía dormido. Tenía mil excusas en mi mente. Decía: bueno, es que anoche no dormí bien y yo creo que por eso no me puedo levantar. O estoy cansado por la gripa que me dio hace 3 meses. O a veces me ponía hasta muy teológico y decía: yo no creo que Dios quiere este sacrificio de mi parte, el sacrificio mayor Él lo hizo en la cruz, etcétera. Yo llegué a grabar un cassette, aunque usted no lo crea, en el que yo me hablaba a mí mismo. Yo grabé ese cassette y cuando sonaba el despertador yo ponía la casetera y empezaba yo a hablar: Jesús Adrián, levántate, es hora de que te levantes a orar. Si quieres que Dios te use, tienes que ser un hombre de oración. ¿Cómo puede ser posible que estés ahí dormido? Me decía versículos, etcétera. Pero después de un rato me cansaba y apagaba la casetera y seguía dormido. Y te pudiera contar muchas historias de intentos y fracasos, pero lo que sí te puedo decir es que se puede desarrollar una vida de intimidad con Dios en las mañanas. Y esta canción es una manera de hacer una cita con Dios. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, sin estar en tu presencia.
distancia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos. Solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi espérame. Si es el anhelo de tu corazón, levanta tus manos y dile: yo quiero estar en tu presencia cada mañana, Señor. Quiero ver la estrella de la mañana. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí estaré. Espérame. Espérame, Señor. Antes de continuar, yo quisiera presentar a ustedes a los músicos que me acompañan. Empezando de este lado, la sección de cuerdas, son músicos de la Filarmónica de aquí de El Paso. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. En el piano tenemos al director musical de la banda, Mike Rodríguez. En la guitarra acústica, Daniel Fraire. En las percusiones, Roberto Serrano. En el bajo, Pedro Marín. En la batería, Michelle Blanco. Y en la guitarra eléctrica y voces de fondo, Fernando Ramírez. Estos son muchachos que aman a Dios, les sirven con todo su corazón y ya algunos por muchos años, por más de 10 años han estado tocando conmigo, y es un placer para mí, una bendición estar con ellos en esta noche bendiciendo al Señor y estando con ustedes en este lugar. Esta es nuestra manera de decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir,
quiero olvidar las cosas que planeaste para mí. Los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Oh, oh. Listo quiero estar. Los dones que me diste voy a usar. Los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mi voz. Aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Hace muchísimos años alguien llamó a la puerta de nuestra casa. Era un muchacho de unos 27, 28 años, pastor, que vino a llamar a nuestra casa y mi mamá abrió la puerta. Y este muchacho vino a invitarnos a la iglesia que él pastoreaba. Invitó a mi mamá a esa reunión y mi mamá fue por primera ocasión. En ese tiempo ella estaba enferma de cáncer. Nosotros sus hijos no sabíamos porque lo estaban guardando como un secreto. No nos querían decir, pero veíamos que mi mamá estaba como un esqueleto, perdiendo mucho peso. Y ella fue a esa reunión que este muchacho la invitó y estuvo yendo por 3 meses. Y al cabo de 3 meses el Señor la sanó completamente de cáncer. Después de eso, toda la familia, que somos 10, conocimos al Señor. Varios estamos en el ministerio y creo que a través de todos los ministerios combinados, miles y miles de personas han venido a los caminos del Señor. Pero todo empezó con un muchacho que estuvo dispuesto a ir a llamar a una puerta y hablar acerca de Jesús. Y a lo mejor tú necesitas cambiar un poco el enfoque y pensar en tus amigos, pensar en tus compañeros de escuela, pensar en tus compañeros de trabajo o simplemente un hospital, lugares donde hay personas con mucha necesidad. Bien, yo quisiera invitar en este momento a alguien que pase a este lugar a hacer un dueto conmigo. Marcela Gándara, si puedes pasar. Bueno, creo que ustedes ya conocen a Marcela. Tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero.
quieras sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos. Tu poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Gracias, Marcela. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en
grito, tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Él es fiel en los momentos de oscuridad, en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, cuando piensas que estás solo, cuando piensas que Él no escucha tus oraciones, cuando piensas que se ha olvidado de ti. Él es fiel. Es más, esos son los momentos en el que más te está demostrando su amor. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos como nuestros ojos velados en tiempos de aflicción y no le podemos ver. Pero si tú permites que tu corazón abra sus ojos, le vas a poder ver, porque Él siempre está presente. Eres su hijo, Él te ama. ¿Cuántos saben eso? Que el Señor les ama. ¿Cuántos lo saben? Pero lo saben con el corazón. Porque hay una gran diferencia entre saberlo con la mente. Todos lo sabemos con la mente, lo hemos escuchado, se nos ha predicado muchas veces acerca del amor de Dios. Hemos leído en la Biblia que Dios nos ama. Pero cuando tú pasas esa información de la mente al corazón, es una verdad que te transforma, es una verdad que te hace libre. Es una verdad que te hace sentirte especial cuando caminas por la calle. ¿Cuántos de ustedes se sienten especial cuando caminan por la calle? Sabes que eres amado por Dios. Y Dios no solamente te ama, Dios encuentra placer en ti. ¿Sí sabías eso? Que Dios encuentra deleite en ti. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que Él iba saliendo de las aguas, se abrieron los cielos, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y luego se oye una voz, la voz de su papá, la voz del Padre, diciendo de Jesús: este es mi hijo, al que yo amo y el cual me trae mucho deleite, mucho placer. Y tal vez tú digas: bueno, yo puedo entender que Dios encuentre deleite y placer en su hijo Jesús. Él es santo, Él es puro, pero en mí Dios va a encontrar placer. Bueno, déjame decirte que el amor de Dios es perfecto. Y con ese amor eterno y perfecto con el que el Padre ama a su Hijo Jesús, con ese mismo amor te ama a ti. Eso quiere decir que Él te ama de la misma manera, se deleita en ti, encuentra placer. Eso lo entendemos mucho mejor cuando somos padres de familia. Yo tengo tres hijos, un hijo, dos hijas. Yo digo niños todavía, aunque ya no están tan niños. Pero déjame decirte que mis hijos me traen tanto deleite y tanto placer. Es más, ni siquiera se tienen que portar bien para traerme placer, para traerme deleite. Me traen deleite porque son mis hijos, nada más por eso. Una vez estaban mis hijas jugando en el patio de atrás, y yo salí con una taza de café a verlas jugar. Me senté en una silla y las estaba viendo jugar por algún tiempo.
Después mi esposa salió y dijo: niñas, es hora de que se metan a hacer su tarea y a cenar. Y mi hija, la más pequeña, Melissa, le dice a mi esposa: no, mamá, porque mi papá nos está disfrutando. Y yo no sé si tú sabes que tu Padre Celestial te disfruta. ¿Sí sabes eso? Él te disfruta. En esta noche, al oírte cantar, Él encuentra placer. Aunque cantes desafinado, Él encuentra placer en ti. Él encuentra deleite en ti. Tú eres su hijo, eres su hija. Y Dios nos ama y nos lo está diciendo todos los días. Es más, no nos lo está diciendo, nos lo está gritando: yo te amo. La creación es el mensajero por excelencia del amor de Dios. A través de la creación, Dios está diciendo todos los días: te amo, te amo. He creado todo esto que ves a tu alrededor porque te amo. Quiero deleitarte, quiero conquistar tu corazón, quiero alegrarte. Pero sobre todo, Él nos dice que nos ama a través de esta cruz maravillosa. Y esta canción se llama Me dice que me ama. Sé que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasar. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Sé que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
¿Por qué no te pones de pie? Quiero invitarte a hacer algo. Cuando estoy lejos de casa, y es con mucha frecuencia, a veces hablo con mis hijas por teléfono y les pido que hagan algo. Les pido que me den un abrazo, y ellas saben exactamente lo que tienen que hacer. Ahí en casa donde ellas están, hacen esto, se abrazan, y yo hago lo mismo en el hotel o donde me encuentre. Y luego les pregunto si sienten mi abrazo y me dicen que sí, y yo siento el abrazo de ellas. Les pido que me aprieten más fuerte y yo hago lo mismo y yo siento su abrazo más fuerte. Y yo creo que en esta noche el Señor a ti te quiere abrazar, y Él te está diciendo: hija mía, abrázame. Entonces yo quiero que tú hagas esto, lo que hacen mis hijas. No te cruces de brazos así, ¿no? Abrázate. Tal vez digas: me siento un poquito raro haciendo esto. El problema es que estamos demasiado enfocados a lo palpable, a lo visible. Pero déjame decirte que el mundo espiritual es más real que lo físico. De hecho, lo físico es una imitación de lo espiritual. Y esto que estás haciendo es un paso de fe. Tú estás diciéndole al Señor: yo creo que tú me quieres abrazar y yo quiero sentir tu abrazo. Si tú piensas que no necesitas un abrazo de parte de Dios, déjame decirte que sí lo necesitas. Todos lo necesitamos. Así como de niños necesitamos el abrazo de papá, siempre necesitamos el abrazo de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero invitarte a que te abraces y cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile al Señor: yo quiero sentir tu abrazo, Señor. Yo quiero escuchar tu voz diciéndome que me amas. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. ¿Por qué no abrazas a una persona que vino contigo? Dales un abrazo de parte de Dios en esta noche.
tanto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. ¿Te puedes sentar un momento? Ahora yo quisiera invitar a la muchacha más preciosa que está aquí en esta noche, a Pecos. Una de las cosas que aprendes con el paso de los años, después de haber conocido al Señor por muchos años y servirle, es que Él es no solamente fiel, sino que Él te enseña después de algún tiempo a confiar totalmente. Yo sé que hay momentos de duda a veces, hay momentos de incertidumbre, de confusión, pero en medio de todo nuestro corazón está totalmente confiado, totalmente seguro en que Él está a cargo de todas las cosas en nuestra vida, y de eso se trata esta canción. Gracias.
gracia es suficiente en mí. Si el mundo tiembla, cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiene. Despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana. Bueno, antes de que te vayas a sentar, Pecos, yo quiero cantar una canción para ti. Esa canción ya la han escuchado ustedes. Yo la escribí, estaba en una cabaña en las montañas de Chihuahua, en un retiro, y una mañana estaba pensando en todas las bendiciones de Dios a mi vida, que son muchísimas. Y entre esas bendiciones, pues obviamente es mi esposa. Y bueno, pensando en esas bendiciones, empecé a escribir esta canción que le voy a cantar a ella, pero para que la escuchen ustedes también. Puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrá. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman.
mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Bueno, si está tu esposa a un lado y le quieres dar un beso, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta.
Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón. Nuestro corazón te canta, Señor, en esta noche. ¿Por qué no se ponen de pie? Me imagino que ya están cansados de estar sentados. ¿Quieren moverse un poquito? A ver si es cierto, ¿eh? Pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, de ver tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. No tengo falta de nada si tú estás aquí. Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí. Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, de ver tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti, decláralo. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Que se escuche tu voz. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo.
Bueno, si son ustedes como yo, que se me traban los pies cuando quiero moverme al ritmo de esta música, la siguiente va a ser un poco más fácil porque les vamos a enseñar un paso. ¿Quieren aprendérselo? A ver, Fernando, Roberto, vengan para acá a ayudarme. Les vamos a enseñar un paso. Nada más, y aquí se tienen que mover absolutamente todos, porque si tú no te mueves, no vas a dejar que se mueva la persona que está enseguida de ti. Entonces, la primera vez te van a dar muy delicadamente con el codo y luego un poquito más fuerte hasta que te empieces a mover. Vamos a ensayarlo primero para ver que todos lo hagan y después yo lo hacemos en serio. ¿Listo, muchachos? Anima a la persona que está a tu lado con el codo. Ok, eso fue el ensayo. Ahora sí, en serio, nada más que empezamos todos a la derecha primero y luego a la izquierda. Thank you.
Bueno, siéntense un momento. Y yo quisiera invitar a otra persona para que venga a hacer otro dueto conmigo, Daniel Santoy Ontas. Bueno, déjenme decirles algo acerca de esta canción que vamos a cantar Daniel y yo. Daniel acaba de sacar un disco recientemente, pero Daniel no se siente tan chavo, tan joven. Ya tienes 46 años, Daniel. Así es. Ya se le empezaron a notar las arrugas. Pero por allí de repente, como que a los hombres, más o menos a los 45, 40 y tantos años, les empieza a llegar una crisis, la crisis de la edad media, ¿verdad? Cuando no logré las cosas que quería hacer en la vida, no alcancé mis sueños, mis objetivos, y me siento que estoy pasando por la menopausia o la andropausia, perdón, muy parecido los sentimientos. Pero muchos hombres como que a esa edad empiezan a renunciar a sus sueños. Y esta canción se trata de que no importa la edad que tengas, tú puedes alcanzar los sueños. Y la canción hace referencia a Caleb en el Antiguo Testamento, cuando ya tenía más de 80 años. Daniel no tiene más de 80, no se asusten. Pero Caleb, después de que entran a la conquista de la tierra prometida, él se acuerda de un sueño, de una promesa que le había hecho Moisés hacía muchos años, y le había dicho que ese monte era para él, un monte donde estaban los gigantes. Y a esa edad de 85 años, Caleb dice: dame este monte porque aún estoy tan fuerte como estaba hace 45 años. Así que esta canción es para aquellos que a lo mejor se sienten un poquito viejitos y dicen como que ya no puedo alcanzar mis sueños. Pues Daniel y su canción dice que sí se puede. Que se ha pasado el tiempo y que los años marcan mi cara. Mi voz ha cambiado, que no es el mismo mi caminar. Que malgasté mi fuerza, que en vanidades la dejé ir. Que diga no a mis sueños, que se ha pasado mi mes de abril. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Hay quienes me aconsejan que toque ahora la retirada. Que lo que no hizo el joven, jamás el viejo conseguirá. Que el tren se me ha pasado, que debería ya desistir. Que ya no estoy a tiempo, que mi carrera llegó a su fin. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Pero dame este monte y con mis fuerzas lo he de tomar. Para luchar, no habrá gigante que me haga dudar.
de alzar. Un aplauso para Daniel. Cierra tus ojos. Es sublime y es
eterno. No hay comparación. No es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Yo estoy consciente de que hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios y de alguna manera somos como Él. Pero creo que cuando hablamos de la santidad, de la pureza de Dios, hay un abismo tan grande entre nosotros y Dios, y de eso se trata esta canción. Pero hay algo maravilloso y es que la Biblia dice que nosotros somos santos. La Biblia dice que nosotros somos puros. Y la razón por que la Biblia dice que nosotros somos santos y puros es que la justicia de Jesús nos ha sido dada. Eso quiere decir que la pureza, la santidad, la bondad, todo lo bueno que hay en Él nos ha sido dado a nosotros como hijos de Dios cuando le conocemos. Y por esa verdad tan sencilla pero a la vez tan profunda, tú y yo podemos venir delante de nuestro Padre Celestial y Él nos va a ver con la misma justicia, con la misma santidad que ve a su Hijo Jesús. Pero la verdad es que si la gente nos viera tal cual somos, sin la santidad, sin haber sido revestidos con la santidad y la pureza de Jesús, nos verían tal cual somos. Y de eso se trata esta canción. Nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy
revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue tu luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos en tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. ¿Por qué no te pones de pie y le das ese aplauso más fuerte a Él? Por su justicia, por su santidad que nos ha sido dada, y podemos acercarnos al Padre con libertad y con confianza, sin temor. Gracias, Señor. Gracias por tu justicia, por tu amor. Porque podemos dar la cara, Señor, porque tú nos has revestido de ti. Gracias, gracias, Señor.